Nosotros con BioCeres estamos hablando de un proyecto, pero que en realidad recién empieza a desarrollarse en lo que tiene que ver con alguna información que hemos recogido y a su vez intercambiado, y que tiene que ver con la posibilidad de generar etanol de lo que es rastrojo de maíz. Muy buenos días a todos, ya comenzamos un nuevo Pampero TV y con mucha información. Estos son algunos de los otros temas que vamos a compartir en la mañana de hoy. Avanza la ley de agricultura familiar en el Congreso junto a otro paquete de normas vinculadas al sector agropecuario. Pautas para asegurar que los terneros consuman el calostro, clave para su desarrollo. Ya estamos casi entrando en el fin de semana y parece que el clima nos va a tratar bastante bien durante estos días. Pero la temperatura actual en este momento es de 14 grados dos décimas, acompañada por una sensación térmica de 14 grados un décimo. Cielo algo nublado, humedad 65%, presión 1001.9 hectopascales, viento norte a 8 kilómetros por hora con ráfagas de 24 kilómetros por hora. La máxima que se espera para el día de hoy es de 32 grados. Calor en el día de hoy y así parece que va a seguir los próximos días también. Bueno, ya tenemos el ingreso a Liniers en la mañana de hoy. Ingresaron 6.288 bovinos en 160 camiones. Los valores de cierre en el mercado de Liniers en el día de ayer fueron los siguientes. Entraron 875 bovinos, no hubo valor índice del novillo para arrendamiento. Novillos de consumo de 17,60 a 18,10 centavos el kilo. Regulares 15,50, cruzas 15,70 a 17 pesos con 10 centavos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 17,70 a 18, vaquillonas de 15 a 18 pesos, terneros de 17,50 a 19 pesos con 10 centavos el kilo. Vacas regulares a especiales de 11,50 a 14,60, vacas conserva de 8 a 10 y toros 14 pesos el kilo. Siguiendo en el mismo plano de la ganadería, el calostro es el principal alimento que deben recibir los terneros en las 12 primeras horas de nacidos. Roxana Galarza de INTA nos da pauta para asegurarse de que consuman al menos un 4% de calostro en relación a su peso. Hay tres formas de calostrar un ternero. Una forma es natural, a través de su madre, pero siempre hay que estar observando de que la madre deje mamar al ternero, que lo haga en tiempo y forma, y que realmente el ternero esté mamando, que esté tomando calostro de su madre. Muchas veces las vaquillonas son las que más se resisten y en esos momentos hay que utilizar el calostrado dirigido. Otra posibilidad es usar todo el tiempo calostrado dirigido, ya sea a través de mamadera o a través de sonda. La mamadera hay que darla en tiempo y forma, o sea, antes de las 12 horas de nacido el ternero, y hay que dar más o menos el 10% de su peso, o sea que estamos hablando de un ternero 40 kilos, un ternero de leche, tendría que estar tomando 4 litros de calostro con mamadera antes de las 12 primeras horas. Cuando la producción es muy grande, se utiliza sonda, o cuando uno quiere asegurarse verdaderamente de que el ternero está calostrado. La forma de colocar la sonda es bastante simple, hay que acordarse siempre que el ternero tiene que tener la cabecita hacia abajo cuando se coloca la sonda. Una vez que la sonda llegó al estómago, recién se levanta la cabecita y ahí se incorpora la leche a través del embudo. A veces las sondas vienen con una mamadera incorporada. A través de la sonda se pueden dar los 4 litros todos juntos y entonces uno ya se queda tranquilo que el ternero tomó los 4 litros que corresponden. Y con mamadera, bueno, con mamadera podemos dar 2 litros, esperar un par de horas y dar 2 litros más. Todo va a depender de la explotación que tengamos, de la cantidad de terneros que tengamos que calostrar y del personal que dispongamos para tener para calostrar los terneros. Pasando ahora al sector apícola, Senasa controla el movimiento de colmenas para evitar la dispersión de enfermedades de una región a otra. Mariano Bassi nos da más información al respecto. El control de movimientos que se utiliza para la trashumancia apícola es igual que para las otras especies animales. Recordemos que las enfermedades animales, al igual que las enfermedades que afectan al hombre, se dispersan, se transmiten de una región a otra, de un país a otro,
a partir del movimiento de animales o de las personas. El material genético y el movimiento de animales son los dos principales factores que debe controlar el servicio veterinario para evitar la dispersión de enfermedades, el contagio de una región a otra. Entonces, al igual que para todas las especies animales, el SENASA controla los movimientos de colmenas. La apicultura en Argentina se caracteriza por tener una gran transhumancia. Hay cerca de 500.000 de colmenas, algunos años un poco más, que se trasladan de una región a otra buscando floraciones de determinadas especies vegetales, buscando polinizar cultivos, ofreciendo servicios de polinización para cultivos frutales, para la producción de semillas y otras especies vegetales. El documento que ampara el traslado de las colmenas es el DTE, el documento de tránsito electrónico, el mismo que ampara el traslado, el movimiento de cualquier otro animal. Se gestiona en la oficina local de SENASA de origen. El apicultor interesado en gestionar el documento debe simplemente declarar el RENSPA de origen para saber con precisión cuál es el apiario que se va a movilizar y declarar el RENSPA de destino para que el sistema cargue los datos necesarios para que ante el eventual ingreso de enfermedad o contagio de alguna enfermedad de ese colmenar o de la zona de origen de ese colmenar, podamos saber con precisión hacia dónde se trasladaron las colmenas para poder de algún modo perseguir la enfermedad y evitar su dispersión. Las recomendaciones del SENASA respecto de la gestión del DTE y del traslado de colmenas es para los productores transhumantes, aquellos que acostumbran a movilizar sus colmenas, que no dejen de gestionar el DTE. De este modo el SENASA sabe cuántas colmenas salieron y de dónde salieron y hacia dónde fueron. En la región ya empezó a debatirse el tema de la bioeconomía y cómo el sector agropecuario puede sumarse a esta revolución verde y cumplir un rol fundamental. Pampero TV habló con el intendente de Rivadavia, Sergio Buil, sobre este tema. Genera un valor agregado, por ejemplo, en concreto puede ser desde lo que es la producción agraria, porque el valor agregado es algo concreto, no es una simple expresión, porque empiezan a existir subproductos de partes de lo que es una planta, como puede ser el rastrojo, que hoy por hoy no es utilizable, es decir, de lo que es un desecho. Entonces, al sacar un subproducto de un desecho, implica valor agregado de manera concreta. Eso tiene que ver con la seria posibilidad de generación de nuevos empleos y obviamente la posibilidad de mover la economía local, la economía regional, y obviamente que nosotros creemos que esto es algo que tiene que ver con el futuro no solo de Rivadavia, donde hoy realizamos este evento, sino de la Argentina, pero principalmente de lo que es la zona rural, lo que es el interior. ¿Hay proyectos concretos en este sentido? Nosotros con BioCeres estamos hablando de un proyecto, pero que en realidad recién empieza a desarrollarse en lo que tiene que ver con alguna información que hemos recogido y a su vez intercambiado, y que tiene que ver con la posibilidad de generar etanol de lo que es rastrojo de maíz. Es un tema concreto que, bueno, obviamente también necesita de una inversión económica muy fuerte, pero la tasa de retorno también es interesante según los análisis realizados, así que, bueno, haremos todo lo posible para que el Estado y el sector empresarial pueda ir de la mano en pos de concretar este proyecto o algún otro que pueda surgir. ¿Sería una inversión conjunta, estatal y privada? Es muy difícil que el Estado pueda invertir, lamentablemente, ¿no? Ustedes saben que los municipios de la provincia de Buenos Aires no tenemos autonomía. Las normas nos privan de bastantes posibilidades de desarrollo. Esto es lamentable, pero en realidad sí el Estado puede invertir desde lo que tiene que ver con apostar a la formación,
atraer profesionales, poner condiciones en el espacio que sean más específicas para desarrollar este tipo de cuestiones. Acá no hay un esquema competitivo. Es decir, aquí se puede hacer un proyecto en un distrito, otro en otro, se puede hacer de manera conjunta, es decir, aquí hay un territorio que se abarca en cuanto a lo que produce y lo que puede terminar reproduciendo, así que no existe ninguna competencia. 6:11 PM, hacemos nuestra primera pausa aquí en la mañana de Pampero TV y ya regresamos con más información. Cuando regresemos, avanza la ley de agricultura familiar en el Congreso. La vocación es el primer rango. Ahora tenés la posibilidad de estudiar y convertirte en un oficial de policía cerca de tu casa. Ingresá en una de las 16 escuelas descentralizadas de formación policial ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El reclutamiento es permanente. Además, desde que comenzás los estudios, contás con un haber mensual de 3.200 pesos, cobertura médica y aporte previsional. Para más información, llama al 0800-222-6237 o entra en www.mseg.gba.gov.ar. Buenos Aires, activa como nunca. Aberturas 9 de julio. Le ofrecemos los mejores precios del mercado. Calidad en aberturas de madera y aluminio. Visítenos en 9 de julio 863 Trenkelauken. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Noticias 12 se multiplica. Búscanos en Facebook. Todos los días vas a encontrar información y vas a poder participar. Podés hacernos tu pregunta y ahí vamos a estar para acercarte la respuesta. Dale me gusta al Facebook de Noticias 12. A vos te gusta y a nosotros también. Segundo bloque de Pampero TV. Vamos a estar acompañándolos con toda la información hasta las 6:30 de la mañana. La temperatura actual, les recordamos que es de 14 grados 2 décimas y esperamos una máxima para el día de hoy de 32 grados. Vamos ahora a repasar el cierre de valores en el día de ayer para el mercado de cereales. Trigo exportación, Bahía Blanca, 1.400 pesos la tonelada. Maíz Rosario, 1.050 pesos la tonelada. Bahía Blanca, 1.100. Necochea, 1.060. Sorgo Rosario, 980 pesos la tonelada. Soja Deró, 2.300 pesos la tonelada. Junín, 2.380. Bahía Blanca, 2.350. Necochea, 2.230 pesos la tonelada. Girasol, Bahía Blanca y Necochea, 2.000 pesos la tonelada. Y no hubo, debido al paro bancario, cotización para el dólar, según el Banco Nación Argentina, ni para la compra ni para la venta. Como lo anunciábamos en el bloque anterior, avanzó la ley de agricultura familiar y para desarrollar mejor este tema estamos en comunicación telefónica con Diego Ramírez, periodista de agro, acreditado por el Congreso. Diego, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Yamila. Bueno, Diego, esta semana avanzó nuevamente la ley de agricultura familiar. ¿Cuáles fueron las novedades a partir del miércoles? ¿Diputados aprobó la ley?
Exactamente, Yamila, diputado, se aprobó la ley, ya tiene media sanción, pasó al Senado, es una ley de la reparación histórica de la agricultura familiar, que es una norma integral para los agricultores de ese sector y que cierra de alguna manera un ciclo de políticas desde el Estado Nacional para este sector muy postergado. Este proyecto lo impuso la FONAF, que es la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, junto con legisladores del Frente para la Victoria, Claudia Giacone de Santa Fe, Carlos Rubín de Corrientes y con el impulso de Luis Basterra, que es presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja. En general se podrían decir varias cosas. La ley crea no solamente un ámbito específico en la jefatura de gabinete de ministros como un consejo de coordinación políticas para el sector, un banco de tierra para agilizar un programa de regularización de dominios para quienes trabajan esas tierras que tienen situaciones precarias en cuanto a la titularidad. En fin, una cantidad de cosas que sería bastante extensas, pero lo más importante que nos contaba el mismo miércoles Miguel Fernández, que es presidente de la FONAF, es que visibiliza al sector de la agricultura familiar una ley que no pone en el primer plano, no pone por delante de nadie, de ningún otro sector, sino que pone en igualdad de condiciones a los agricultores familiares que siempre consideraron que estaban fuera del sistema porque nunca daban con el target para créditos ni para entrar en ningún, digamos, en ningún sistema que les permitiera crecer económicamente desde el punto de vista productivo. Una ley largamente esperada, esperemos que en el Senado salga rápidamente, y estaban festejando con muchísima alegría el miércoles los productores de agricultura familiar, Yamila. Diego, esta ley avanza, pero ¿qué pasa con los otros proyectos de ley que están pendientes en el Congreso? Más precisamente, por ejemplo, el de envasado en origen para la yerba mate. Bueno, ese proyecto de envasado en origen también tiene una larga historia, hace aproximadamente 6 o 7 años que se viene presentando. Es un proyecto que creó muchas controversias, tuvo media sanción por unanimidad del Senado, estuvo 2 años en la Cámara de Diputados sin ser tratado. Recordamos que es un proyecto de ley que prohíbe el envasado de la yerba mate y de la yerba mate junto con otros productos, por ejemplo las yerbas saborizadas o en saquitos de mate cocido, etcétera, fuera de las provincias productoras de yerba mate, que serían Misiones y el noreste de Corrientes. Eso generó una enorme controversia. El lobby, digamos, molinero industrial siempre se opuso a esta ley. Se les escapó la tortuga en el Senado porque se salió aprobada por unanimidad. Volvieron a la carga en diputados y las provincias que más se opusieron fueron Córdoba y Santa Fe, porque argumentaron que cerca de 2.000 personas podrían perder sus puestos de trabajo por esta ley. Se llegó a un acuerdo entre diputados para reformar la norma y volver a mandarla al Senado, que ahora tendrá que ratificarla o ratificar lo que aprobó originalmente o aceptar las modificaciones de diputados. Se llegó a decir en el recinto 2:30 de la mañana de este jueves que la ley que había aprobado los senadores era una insensatez. Ahora lo que la ley termina diciendo es que se va a permitir a las industrias que venían trabajando previa a esta ley seguir haciéndolo, pero no van a poder aumentar su capacidad productiva. De manera que hay que ver qué es lo que dice el Senado respecto de esta norma cuando la trate la Cámara Alta. Diego, haciendo un punto y aparte, cambiando de tema, ¿se va a realizar finalmente el Congreso de la Federación Agraria para definir el sucesor de Eduardo Bussi? Exactamente, otro tema de mucha controversia. La Inspección General de Personas Jurídicas ratificó el padrón que se había organizado el 30 de junio pasado, con lo cual se agregan 90 entidades, cosas que en el Congreso de la Federación Agraria no votan personas, votan entidades afiliadas a la Federación Agraria. Bueno, Bussi, el bussismo, el oficialismo de la Federación Agraria había propuesto un padrón de 420 entidades para votar, y la queja de la oposición era que se bajaron de ese padrón una cantidad de entidades que eran afines
o formaban parte de la oposición al oficialismo federado. La Inspección General de Personas Jurídicas lo que hizo fue habilitar a 90 entidades más que se habían bajado, con lo cual el padrón crece a 510. La Unidad Federada, que es el Frente Opositor a UCI, considera que ahora tienen serias chances de ganarle al oficialismo, y se ratificó la fecha para el 2 y 3 de diciembre próximo, cuando se realizará el Congreso de Federación Agraria. Ahora lo que están en el proceso fuerte de campaña, recorrido por regiones, y habrá que ver entonces ahora quién gana las elecciones en la Federación Agraria, Camila. Bueno, queda entonces previsto el Congreso para dentro de unos 15, 20 días, el Congreso de la Federación Agraria, entonces, Diego. Exactamente, que va a estar muy caliente y vamos a estar informando en Pampero TV. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la información. Gracias a vos, Yamila. Bueno, estamos en comunicación la semana próxima por estos temas y por muchos más que van saliendo continuamente y van avanzando estos nuevos proyectos de ley. Bueno, le agradecemos a Diego. Entonces nosotros seguimos con toda la información desde aquí, desde Pampero TV, hasta las 6:30 de la mañana haciéndoles compañía. Ahora sí, un punto y aparte y otro tema totalmente diferente. La Sociedad Iberoamericana de Epidemiología Veterinaria y Medicina Preventiva realizó su segundo congreso aquí en la Argentina y tuvo lugar en la Facultad Agraria de la UBA. Estamos en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, que es la sede del segundo congreso de esta sociedad. Estamos recibiendo alrededor de 150 colegas de distintos países de Iberoamérica que han presentado 108 trabajos en distintos temas de epidemiología veterinaria. La epidemiología veterinaria es una disciplina que es reconocida mundialmente para lo que sea el control de enfermedades a nivel de poblaciones y que es absolutamente necesaria para los servicios veterinarios oficiales. El INTA apoya las actividades de epidemiología veterinaria, ya que es una disciplina que estudia las enfermedades en poblaciones, los factores de riesgo, y por lo tanto se constituye en una herramienta fundamental de la vigilancia epidemiológica. En ese sentido, tenemos una fuerte relación con el SENASA y formamos parte del Sistema Sanitario Nacional. El SENASA lo apoyamos en todo lo que hace a vigilancia epidemiológica, desarrollo de técnicas, análisis de riesgo, en capacitación de recursos humanos. Además, participamos en comisiones técnicas donde asesoramos sobre distintos programas de control de enfermedades en distintas especies animales. La necesidad de capacitar veterinarios en epidemiología ha sido destacada por la OIE y por diversos organismos internacionales, y es una situación problemática porque es un área vacante en la carrera. La mayoría de los veterinarios que ingresan a la carrera no ingresan con el interés de hacer epidemiología, sino pura, llana y básicamente curar animales. La epidemiología es una ciencia que trata de la transmisión de esas enfermedades en poblaciones, técnicas de control, erradicación, es muy cuantitativa y exige ciertas habilidades y ciertas destrezas que no son muy populares entre los veterinarios. Entonces hay una vacante no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo, hay necesidad de profesionales que tengan capacidad para manejar estos conceptos poblacionales, numéricos, económicos, y que puedan brindar un asesoramiento más integral en ese sentido. Hacemos nuestra segunda pausa en esta mañana de Pampero TV y la última también. Ya regresamos con más información en esta mañana. Se esperan buenos rindes para la próxima cosecha fina en el distrito. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Me llamo Gisela,
Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Seis de la mañana, 26 minutos, último bloque de Pampero TV. Repasamos el ingreso en el día de hoy a líneas. Ingresaron 6.288 bovinos en 160 camiones. Se esperan buenos rindes para la próxima campaña de la FINA y Néstor Ricardo Loza nos explica el porqué de esta situación. Estamos esperando la cosecha fina, o sea, vamos a tener dentro de 30 días aproximadamente vamos a tener cebada y trigo, ¿no es cierto? Los cuales, bueno, están un poquito demorados por el tema del clima, ¿no es cierto? No tenemos sol, no tenemos sol continuo. Y estas calores que pasaron estos días atrás perjudicaron un poquito, pero bueno, yo creo que no es tanto, porque viste, 35, 36, 37 grados, eso de golpe no es bueno para los trigos, ¿no es cierto? Ni para las cebadas tampoco. Pero el panorama de la FINA es bastante bueno, ¿no es cierto? Ha habido algunas enfermedades en las plantas, pero se han fumigado y están bien, los cultivos están bien. Así que hay que esperar ahora que haya temperatura para que terminen de madurar y bueno, yo calculo que los primeros días de diciembre ya se va a cosechar. Puede haber algún tipo de problema. Nosotros en la zona nuestra, hasta ahora, climatológicamente hablando, estamos bien. Tenemos otra zona con bastantes problemas de agua, ¿no es cierto? Lo que es Coronel Suárez, Pringles, Tres Arroyos, Necochea, esas zonas están bastante complicadas. También la zona de 9 de Julio, Casares, Bragado, toda esa zona para adelante, puede haber algún problema que no deje implantar soja, ¿no es cierto? Pero después el resto acá nosotros hasta ahora estamos bien. Antes de despedirnos, vamos a ver cuál es el pronóstico del tiempo para los próximos días aquí en la ciudad de Trenquelauquén. Para mañana sábado se espera una mínima de 15 grados, una máxima de 33 y el cielo despejado. Para el día domingo baja un poquitito la temperatura, una mínima de 13 grados, una máxima de 30, cielo algo nublado. Y para el día lunes aumenta nuevamente la temperatura, una mínima de 15 grados y una máxima de 35 con el cielo despejado. Y recordamos que para el día de hoy esperamos una máxima de 32, calor durante todo el fin de semana. Nos despedimos hasta el lunes a las 6 de la mañana, que nos encontramos nuevamente aquí en la Televisión Pública Regional en Canal 12 con un nuevo Pampero TV. Nuestra repetición a las 11 de la mañana. Mañana, como todos los días, pueden encontrarnos también en Pampero TV, en Facebook, donde pueden dejar sus comentarios y también en YouTube. Que tengas que tengan todos un muy buen fin de semana. Los espero el lunes.